Hey guys, el día de hoy voy a hablar sobre mi experiencia y las razones por las cuales me hice la cirugía ortognática clase 2 y fue bimaxilar. Hay una advertencia para este video, el cual es que tal vez a mucha gente no le vaya a gustar porque voy a hablar de cosas que no solamente van a ser las positivas, sino también las negativas de la cirugía y de todo lo que conlleva la cirugía. Entonces, si ustedes buscan algo que simplemente sea todo positivo y todo bonito y que todo va a salir bien, entonces por favor no vean este video. Así que comenzamos. Así que voy a empezar la razón por las cuales me llevaron a la cirugía y a la ortodoncia. Para empezar, a mí nunca me gustaron mis dientes. La verdad es que desde que tengo memoria no me gustaban mis dientes. Igual era una persona muy sonriente, lo cual no me impedía de sonreír, pero igual era algo que siempre estuve consciente y de lo cual no me gustaba mucho, y de lo cual mucha gente también en la secundaria me hacían burla sobre eso. Otra razón también es porque nunca realmente me gustó mi cara. Siempre que me veía al espejo o siempre que tomaba fotos, sentía que como que mi cara era como que muy cachetona, como que muy redonda, como que muy chiquito, o sea, como que sentía que la parte de abajo era como que muy corta comparada como el resto de mi cara. Entonces como que inconscientemente sabía que algo estaba mal, pero no podía decir qué es lo que estaba mal. Eso y otras cosas en la secundaria que me hacían bullying, que porque era chiquita o porque era muy delgadita o porque por muchas cosas. Entonces creo que todo eso fue como que haciendo que no me sintiera bien conmigo misma, y yo creo que al final del día, por cualquier cosa que me escribieran en Metroflow o en High Five, o sea, hace años, no era feliz conmigo misma, y creo que yo era muy... me criticaba mucho cada vez que estaba frente al espejo, cada vez que yo tomaba una fotografía. Entonces yo sabía que la ortodoncia de uno iba a arreglar mi problema con los dientes, pero ya cuando supe que tenía que operarme, pues ya iba a arreglar otro problema, del cual era que no me gustaba mucho mi cara. A mí me pudieron operar desde el verano pasado, el verano 2017, pero yo tuve que extender eso, ya que primeramente tomaba clases de violín. Entonces, para no interrumpir con mis clases y con los conciertos que la escuela tenía que llevar, yo decidí empujar a mi cita para quitarme las muelas del juicio, que es donde te cortan para hacer la cirugía. Tuve que hacerlo hasta el verano, pero después de eso, como alguna gente lo sabrá, yo estudio en Vancouver, ya que me miran de aceptar en la universidad, así que tengo que hacer un semestre. Entonces tuve que empujar la cirugía hasta enero. Después de eso, cuando regresé a Montreal, fue cuando realmente empezó como que la preparación oficial de la cirugía, la cual se me hizo muy pesada, porque cuando regresé a Montreal, o sea, yo llevaba 4 meses fuera de Montreal, entonces pues yo quería ver a mis amigos, quería aprovechar la nieve y el frío y lo bonito que se pone Montreal en Navidad. Pero no me puedo, o uno no se puede enfermar antes de la cirugía, y tampoco estando tan cerca de la cirugía. Entonces yo, cuando regresé a Montreal, me quedé 5 semanas encerrada en mi casa sin hacer nada, sin salir, o creo que salí como unas 4 veces en esas 5 semanas. Y cada vez que salía tenía que preguntar si alguien estaba enfermo o si íbamos a estar mucho tiempo afuera, porque sabes que en invierno todo el mundo se enferma, así que tenían que tener mucho cuidado. Y a un momento dado, creo que fue como 2 semanas antes de la cirugía, me levanté con la garganta seca y con la nariz tapada y me dije, no me puedo enfermar porque si te enfermas se cancela la cirugía. Me la pasé como 3 días tomando puro té, comiendo miel con limón y tomando medicamentos para no enfermarme. El día antes de la cirugía sí fue lo más difícil, porque me levanté con una migraña que realmente le pondría un 12 sobre 10, y no estoy exagerando, era una migraña horrible. La luz me molestaba los ojos, cualquier ruido o sonido me, como que lo sentía como que 10 veces más fuerte. Y luego ese día se me descompuso el teléfono, así que tuve que ir al centro comercial a repararlo. Ese día estábamos a menos 22, creo, así que hacía demasiado frío y no me quería enfermar también. Solo desayuné ese día y después me la pasé todo el día vomitando porque estaba nerviosa, y estaba muy nerviosa por la cirugía también. De hecho, solo dormí 4 horas también porque no podía dormir por la migraña. E incluso cuando me desperté,
para ir al hospital, aún tenía la migraña, entonces fue muy estresante ese día, fue muy 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 estresante. Y ya después de eso llegamos al hospital, llegamos a las 5 de la mañana, tenía que estar ahí a las 6 y me registré y estaba en la sala de espera y la verdad es que estaba tan nerviosa que empecé como que a dudar y estaba como que es que no me opero, o sea, como que ya es como que un poco tarde para decir que no, ¿verdad? O sea, ya me registré, ya estoy aquí, ya ayuné, bla bla bla. Entonces como que creo que eran los nervios más bien que estaban hablando por mí. Entonces ya después me llamaron para entrar a la sala, bueno, como a la sala de espera para el quirófano. Entonces ya fui, vi a la enfermera, me pusieron la bata y me acostaron en una camilla y me quedé en esa camilla como por media hora. Después eso me llevaron a la parte de las cirugías del hospital, entonces me dejaron como que en un pasillo como por 20 minutos y de uno hacía frío, entonces tú con una pequeña bata pues te estabas congelando y de dos estaba tan nerviosa que estaba sudando frío y mis manos temblaban y mis pies temblaban y una enfermera me vio y me dijo como que estás pálida y me trajo cobijas como que recién calentadas. Entonces como que trató de ayudarme, pero igual creo que eran los nervios los cuales me estaban haciendo reaccionar así. Y después fui a mi quirófano y me dijo que todo iba a salir bien. Y él súper sonriente y contento, claro, como llevaba años haciendo eso, pues para él era como que otro día de trabajo, pero para mí era como que era grande. Entonces él fue él mismo quien me llevó a la camilla, a la sala de cirugía, a la sala de operaciones. Y recuerdo que era una gran sala y vi todas las herramientas y equipos y así como que oh my god. Y otras me empecé a decir, es que realmente me quiero operar, es que simplemente me paro y digo basta y me voy. Y justo en lo que pensaba en eso, boom, que empiezan a poner jeringas en mi brazo izquierdo, me pusieron dos. Me pusieron una mascarilla para respirar y me pusieron esos como parches en el cuerpo para ver mi pulso y mis signos vitales. Y ya después me arreglaron para la cirugía y después entró mi maxilofacial con los otros cirujanos también. Entonces ya me dijeron de que todo iba a salir bien, que todo estaba listo y que iban a empezar la cirugía ya cuando la anestesia diera efecto, lo cual le empezó a dar efecto, como que todo giraba y como que me estaba quedando dormida y boom, me quedé dormida. Cuando empecé a despertar sí fue un poco duro porque, o sea, tenía los ojos cerrados y me sentía como si estuviera como en una habitación oscura y como que todo lo que escuchaba era como que a lo súper lejos y como hay un gran eco. Y después me tomó como que unos 10 minutos como que despertar y como que regresar en mí, y ya cuando abrí los ojos ya estaba yo en mi habitación. Entonces mi familia estaba ahí, mi enfermera estaba ahí y aún tenía las dos jeringas en los brazos, que una era para poner suero y otra era para poner la morfina. Entonces sí, mi cuerpo se sentía como si lo hubieran golpeado, como si fuera un espagueti, o sea, sentía que estaba súper cansada, como que esos días que sentí como si hubiera hecho ejercicio como por 5 días sin parar y así nada, yo me acosté en mi cama. Entonces se sentía como si mi cuerpo estuviera como que muerto y mi cabeza la sentía como que 10 veces más grande, pero o sea, no me dolía, solamente como que era el sentimiento. La primera noche fue lo peor, fue la peor noche de mi vida, porque de primero, la garganta la tienes muy irritada por toda la sangre que se pasó, ya que esa cirugía pierdes mucha sangre. De por sí ya una cirugía maxilar pierdes mucha sangre, pero una bimaxilar pierdes aún mucha más sangre. Entonces mi garganta estaba tan tan irritada, de verdad le daba como un 11 sobre 10 del dolor y me daba miedo pasarme la saliva y tomar agua. Solo dormía como por 5 o 10 minutos y luego me despertaba el dolor porque ya la morfina se estaba yendo. Me la pasé todo el día y toda la noche y el día siguiente también vomitando sangre. Para los que se preguntan cómo, y los cuales me preguntan mucho, tu boca queda como que un poco abierta. Dejan como el espacio para que un popote o pitillo, como ustedes le digan, entre por los dientes para que tomes agua. Entonces por ese pequeño lugar es donde sale toda la sangre, también mucha sangre que sale por la nariz también. O sea, es asqueroso, pero es normal, tu cuerpo tiene que sacar eso. Entonces esta noche me la pasé así, me la pasé con dolor, mi cara la sentía muy muy hinchada y luego la enfermera llegó me vio que estaba despierta, eran como las 3 de la mañana y me dijo que ella quería que yo caminara.
Entonces como que me tomó todo de mí poderme levantar de la cama y después empezar a caminar. No di más de 30 pasos, la verdad, creo, los quería contar, pero ni siquiera podía hacer eso porque estaba tan cansada. Entonces ya casi me tuvo que traer como que cargando a mi cama de regreso. Y créanme que solamente el simple hecho de acomodarse era horrible, como que sentía el dolor en la cara, como que súper intenso, te duele la nariz también, tenía las jeringas y que tenía que tener cuidado. Entonces fue horrible esa primera noche, la verdad. Y luego que tuve una asistente de enfermera que era muy agresiva conmigo, o sea, me lanzaba las bolsas de hielo en la cara, o sea, me acaban de operar, o sea, me veías la cara súper hinchada y aún así me lanzas las bolsas de hielo, o sea, me moví el brazo súper agresivo, o sea, me dejó mis dos jeringas, me quedaron cicatrices por la manera en cómo me jalaba el brazo. Ya el segundo día postoperatorio fue mucho mejor, yo pude caminar más, pude ya comer un poquito más, bueno, comer, o sea, pude tomar un poco más. Y ya me dieron de alta en la tarde, porque ya fue cuando dejé, ya no vomitaba tanta sangre. También, no sé cómo funciona para los hombres, pero para las mujeres te ponen como un pequeño tubito donde haces el baño y tienes una bolsa también ahí, entonces no tienes que pararte para nada para ir al baño, sino ese como que tubo como que succiona todo y como que la bolsa está llena de orina. Pero para que te puedan dar de alta tienes que ir al baño por ti sola, entonces tenía que tomar mucha agua y luego tenía que ir al baño y tenía que verificar que todo estuviera bien en la orina para que pudiera ir a mi casa. No sé qué es lo que tenía que verificar exactamente, pero si no orinaba no podían dejarme ir a mi casa. Ya llegando a mi casa, igual fue un poco difícil, ahora ya dormía como que 30 minutos a cada 5 o 6 horas. Igual necesitaba ayuda por los primeros 4 días para ir al baño y por la primera semana para bañarme. Fue difícil porque no me esperaba a que fuera tan cansado el simple hecho de ir al baño. Tampoco me esperaba que... Yo sabía que todo lo que tenía que comer puré, como que comida blanda, pero no me esperé que fuera realmente puro líquido. Entonces realmente como que me tomó por sorpresa de que fuera totalmente líquido. Así que tuve que ir a comprar cosas para beber, como comprar jeringas, comprar toallas, comprar baberos, comprar crema para los labios, comprar comida para beber de esa súper líquida. Y fue difícil porque tienes sueño todo el tiempo, todo el día tienes sueño y no puedes dormir por la posición que tienes que dormir sentado y por el dolor. Tienes que estar sobre medicación todos los días, o sea, como 5 medicamentos diferentes a cada hora diferente. El hecho de que siempre tienes hambre, o sea, de que la comida de bebé no te llena y que siempre tienes hambre. Entonces yo no podía estar en mi teléfono, no podía ver la televisión, no podía estar en mi laptop porque todo como que me irritaba. Todo era como que un esfuerzo, como que tenía que hacer mucho esfuerzo para hacer algo tan simple como mirar mi teléfono, textear. La verdad que sentía que era mucho para mí. A la semana tuve una crisis mental, como un pequeño breakdown. Entonces yo recuerdo que me estaba duchando y la verdad que me sentía súper mal, no solamente físicamente, me sentía mal emocionalmente porque veía como la cirugía tuvo un impacto con mi familia. O sea, ellos sabían que yo me iba a operar, pero nunca estuve consciente de cómo es que la cirugía iba a afectar con mi familia. O sea, tenían que salirse de la escuela o dejar de trabajar para venir a verme y para hacerme de comer o para llevarme al baño o para quitarme los medicamentos. Y mi mamá toda la noche se levantaba para ver que estuviera bien. Entonces, no sé, como que siento que me sentí egoísta de que tomé una decisión y que los traje conmigo en algo que ellos no tuvieron nada que ver con eso. Me sentí mal conmigo misma, me sentí como que engañada porque de que nadie me dijo que iba a ser tan difícil y que iba a ser tan duro y tan pesado y tan doloroso. Entonces incluso me puse a llorar y lloré y me dije como que wow, como que me arrepiento de esto, la verdad es que no creo que eso era necesario, o sea, hubiera preferido no haberme operado. Y la verdad es que en ese momento deseé poder tener un botón para regresar al pasado y simplemente no operarme. Y fue horrible y lloré. Y, o sea, lloré por todo, lloré del dolor, lloré por los medicamentos, lloré porque ya estaba harta de estar en mi casa encerrada, ya llevaba 6 semanas en mi casa, quería salir, estaba
frustrada de que tenía que estar en mi cama todo el tiempo y que ni siquiera podía hacer algo tan simple como ir al baño por mí misma. Entonces eran muchas cosas que, las cuales no me esperaba y que fue muy difícil para mí. Pero después de ese día, después de ese pequeño breakdown, dormí mejor. De hecho, dormí 5 horas después de eso. Y el siguiente día fui con el maxilofacial a que me hicieran una revisión y me dijeron que todo estaba bien, que estaba curando bien, que todo salió bien de la cirugía y que todo estaba bien. Entonces como que me alegro un poco, y la verdad es que solamente fue la primera semana que fue lo más difícil. Ya después ya podía bañarme yo sola, ya podía caminar en la casa, ya podía comer un poquito más espeso, pero igual era líquido. Ya le podía poner proteína a mis licuados. Ya podía estar en la computadora, ya podía estar en Facebook, ya podía ver Netflix en paz. Y ya mis amigos podían venir a verme, así que me traían peluches, me traían chocolates, aunque no me los pueda comer, pero me traían chocolates, me traían películas. Entonces, sí, todo fue mucho mejor. Y ya dejé de depender tanto de los medicamentos también, y ya me podía lavar los dientes. Así que la verdad que posiblemente fue la primera semana que fue lo más duro, y lo cual me hubiera gustado haber sabido qué tan duro iba a ser para yo ser consciente de lo que se venía. Ya después, como va pasando el tiempo, ya como la tercera semana ya estaba más en mi compu. Minecraft fue mi vida por como 3 semanas, la verdad. Jugaba Minecraft todos los días. Y después, a las 5 semanas postoperatorias, me encontré un trabajo, y así que ya iba a trabajar, lo cual me ayudó mucho para practicar mis movimientos de los labios, para poder hablar mejor. Así fue cansado al principio y creo que sí, como que me apresuré mucho, pero igual, como estaba aburrida, quería salir de mi casa, así que dije, voy a trabajar, y pues, ahí va. Entonces, eso me ayudó mucho, me trajo más, me remontó la autoestima, y ya no me sentía tan depresiva como estaba en las últimas semanas, porque ya llevaba 10 semanas en casa, encerrada, sin hacer nada. Entonces, sí me ayudó mucho el hecho de regresar como que a la vida normal. Ahora miro atrás y me digo que sí fue algo muy difícil. Yo no sé cómo sea con la cirugía que sea solamente de un maxilar, pero yo sé que la cirugía bimaxilar es mucho más grande, es mucho más pesada, y igual recuperación, entonces es mucho más pesado. Entonces yo hablo de mi cirugía bimaxilar, yo no sé cómo sea de una cirugía de un solo maxilar, pero sí fue difícil. Cada persona tiene razones por las cuales operarse, y no porque uno se opere del maxilar significa que tiene baja autoestima o que no se quiere o que no, o sea, cada quien se opera por sus razones. Yo tenía que operarme igual porque mi maxilar sí estaba muy retraído, entonces era algo necesario. Igual habían otras razones por las cuales tenía que hacerlo, pero igual era necesario. Si algo les tengo que decir sobre mi cirugía y sobre mi caso, es que hoy en día digo que no me arrepiento. Hoy en día estoy muy feliz por los cambios y por todo lo que ha traído. Siento que soy más confidente conmigo misma, y no sé, antes nunca me agarraba el cabello, o nunca salía a la calle, o no dejaba que la gente me viera con el cabello amarrado, porque siempre como que escondía mi cara. Pero ahora no, ahora me gusta mi perfil, me gusta el hecho de que mi nariz cambió, que era algo que no me gustaba de mí, y que mi mandíbula cambió también. Y solo tengo que decir que soy feliz de que hice la mejor decisión, por más doloroso que fue. Y como les dije en los videos pasados, y se lo seguiré diciendo, el dolor es pasajero, el dolor no dura. La cirugía sí es pesada, pero es un momento, un pequeño momento de tu vida en que vas a sufrir con todo lo positivo que trae la cirugía. Entonces yo ahora mastico mejor, sonrío mucho más que antes, y soy muy feliz conmigo misma. Entonces yo les recomiendo que si ustedes se quieren operar, por cualquier razón que sea, opérense. Si es que pueden, háganlo, y por favor, sean felices con ustedes mismos. Así que yo les quiero decir gracias a cada uno de ustedes que siempre me está preguntando en mis comentarios, poniendo mensajes en Instagram de cómo me siento, cómo voy, cómo va la cirugía. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre como que estar pendiente de mí. Y yo espero que esto les ayude. Como les dije, yo hago esto para ayudarles a ustedes y para que estén preparados bien y mejor de lo que yo estuve para la cirugía. Y que igual si tienen alguna pregunta, que por favor háganmela, yo estoy aquí para ayudarles. Y yeah. Así que eso es todo por el día de hoy. Espero que les guste este video y espero que no sea tan largo. Y nos vemos en el próximo video también. Y ya me van a quitar los brackets. Ya.
súper pronto, así que síganme en mis redes sociales para saber un poquito más sobre eso. Y no olviden compartir este video, no olviden suscribirse a este canal si les gustó y darle un pulgar si les gustó este video. Y si no les gustó el video por primera vez, les voy a pedir que le den un dislike. Igual, yo no controlo esto, pero bueno, así va a ser, así que así que yo igual los quiero a todos ustedes, que me quieran o no, yo los quiero a todos ustedes y yo los veo en el próximo video, así que cuídense guys y nos vemos. Bye.